Es Gustavo Petro una piltrafa humana, columna de Oscar Ricardo Colorado Barriga. Todas las dignidades merecen respeto por el esfuerzo implícito para ostentarlas y responsabilidad que las acompaña. Pero este caso es particular. Gustavo Petro nunca debió ostentar ningún cargo de elección popular simplemente porque un delincuente está inhabilitado moral y éticamente para representar un electorado. Las acciones de este personaje hablan por sí solas. Guerrillero taimado, cobardo y cruel con sus captores, diplomático borracho y drogadicto, senador pendenciero e incendiario, alcalde incompetente, corrupto, soberbio y patán, y ahora, como presidente en representación de la Colombia resentida, criminal y mantenida, es un vulgar mitómano, incumplido psicópata, consumido por sus vicios y aberraciones. Este especie siempre ha sido un vividor, ya sea secuestrando en su condición de terrorista o como parásito de los gobiernos de turno. Ejerciendo una política aceitada por narcodólares, nunca ha trabajado, no sabe qué es madrugar, desconoce el esfuerzo y desprecia la virtud y la disciplina. Su aura es tan nociva y sus ejecutorías tan oscuras que sus mismos camaradas del M-19 lo aborrecían por su miserableza. Carlos Alonso Lucio lo describe magistralmente. Carlos Gaviria no dudaba en señalarlo de tramposo. Navarro Wolf dice que jamás transitaría sus mismos caminos. Es tan repulsiva su presencia que la yecta Pierre Córdoba lo describe como un ser ruin. Alias Mordisco y Benedetti lo llaman drogadicto. El tenebroso Iván Márquez lo tilda de marrullero. ¿Y qué decir de sus áulicos exministros Gaviria, Ocampo, López, Urrutia y otros tantos que hoy lo señalan de ser un hostil, lejano y nocivo para el país, y nos dicen que se debe ir o lo debemos sacar? Hoy Colombia retrocede en todo, con una paz diseñada para terroristas, una JET más corrompida que la misma guerrilla, unas reformas que solo buscan vaciar nuestros bolsillos, unos ministros altaneros e incompetentes, una economía, turismo y desarrollo en descenso, la inflación e inseguridad desbordada, con una CRIC sembrando coca, un director de policía adoctrinado, una cúpula militar paquidérmica y una familia presidencial peor que la Cosa Nostra. Ante la pregunta inicial, la respuesta es obvia. Así como derrotamos a la recua petrista el pasado 29 de octubre, debemos continuar saliendo a las calles, elevando nuestras voces, denunciándolos sin miedo y manteniendo un solo norte: sacar o contener al Gerry Drogo y su pestilente pacto siniestro.